Hola a todos, bienvenidos a este miércoles de App. Sí, señores, hoy les traigo una aplicación muy buena que nos facilitará conectar y transferir archivos entre nuestro ordenador y nuestro celular sin necesidad de cables. Así como lo escuchan, arranquemos. La aplicación que les traigo se llama AirDrop, es una herramienta de control remoto que permite acceder y manejar cualquier dispositivo Android desde un ordenador, bien sea Windows o Mac. Para tener en cuenta y que esta aplicación funcione correctamente, nuestro dispositivo Android debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que tenga nuestro PC. Y esta aplicación pues tiene una opción de pago o suscripción premium, el cual nos permitirá controlar el dispositivo sin necesidad de estar conectado a la misma red. Es lo único que debemos tener en cuenta, así que acompáñenme a ver cómo es que funciona esta aplicación. Muy bien, lo primero que debemos hacer es instalar la aplicación tanto en nuestro dispositivo móvil como en el PC. Simplemente en el dispositivo ingresamos a la Play Store y buscamos AirDrop. Aquí aparece acceso remoto, le permitimos instalar, lo mismo hacemos en el PC, descargamos la aplicación, los links quedarán en la descripción de este video, aquí colocamos versión en español y esperamos que instalen la aplicación en los dos dispositivos. La verdad es muy útil, nos vamos a evitar el cablerío de estar colocándolo en nuestro ordenador. Damos siguiente, instalar, simplemente seguir next, next o siguiente, siguiente y listo, lo que es en el PC. En la Google pues automáticamente se instala y simplemente ya le permitimos abrir. Aquí en la PC vamos a ver lo que es terminar y listo. En nuestro PC ya nos abre una ventana, vamos a dirigirnos a nuestro dispositivo móvil, vamos a darle a abrir, ahí como pueden observar está abriendo. Una vez instalada la aplicación en los dispositivos, tanto en el computador como en el móvil, en la descripción les quedará el link. Es necesario crear una cuenta en caso de no contar con una. Vamos a indicarle en nuestro móvil que nos registre. Podemos hacerlo también con las redes que tengamos o iniciar sesión con esas redes, pero al momento de iniciar la sesión, él nos va a pedir igualmente una contraseña diferente a la que ustedes tienen, pero entonces es mejor hacer el registro normal. Yo como ya hice el registro, simplemente colocamos un correo, una contraseña, debe ser mínimo 8 caracteres combinados entre letras, números y símbolos, la confirman la contraseña y colocan un apodo en la parte inferior donde dice apodo. Simplemente yo voy a iniciar acá sesión. Listo, al momento de iniciar sesión, o bueno, cuando ustedes se registren, él les va a enviar un mensaje para que verifiquen la cuenta. Al momento de verificarla, les va a enviar un código al correo y pues simplemente ese código lo colocan ahí para poder ustedes acceder a esta opción. Aquí nos va a solicitar unos permisos de los cuales nosotros tenemos que darle permitir para que nuestra aplicación funcione correctamente y pueda sincronizarse y asimismo nosotros poder enviar información a nuestro PC. Aquí también una gran ventaja de esta aplicación es que nos pregunta si permite que la aplicación pueda optimizar la batería. Obviamente para cuando se esté ejecutando en segundo plano, pues no se limitará el uso que haga la batería de esta aplicación. Así que vamos a indicarle permitir también. Y listo, ya arrancamos, aquí le damos vale. Y como pueden observar, ya tenemos aquí habilitada opciones de seguridad de la cual nosotros debemos también encenderlas para que pueda funcionar también en nuestro PC. Entonces en este caso habilitar la revisión de la cámara remota, permisos habilitados, permitir, continuar, acá, me regreso nuevamente a la aplicación. Ya ustedes tienen varias opciones para que ustedes pues vayan mirando. También podemos gestionar los contactos de forma remota, simplemente debemos permitir un acceso, listo. Localizar el teléfono también, permitir el acceso, vamos a darle a activar acá. Permite sincronizar la notificación del teléfono en el PC. Vamos a indicarle que sí, habilitemos esto, AirDrop, permitir, listo, me devuelvo. Mejor dicho, ustedes pueden hacer o habilitar los permisos que ustedes quieran para que funcione tanto en el PC como en nuestro dispositivo móvil. Listo, ya tenemos habilitadas ciertas opciones. Aquí simplemente ya lo único que me falta es comenzar a sincronizar o transferir información de mi PC a mi dispositivo móvil. En este caso vamos a sincronizar el del PC. Vamos a acceder con el correo al cual accedimos a nuestro móvil. Vamos a dar iniciar sesión o autenticar.
Y listo, como pueden observar ya nuestro dispositivo, mire, aquí nos llegó un mensaje a nuestro móvil, como pueden darse cuenta, diciendo que el PC se conectó ya a AirDrop. Listo, ¿cómo puedo transferir información sin necesidad de cables? Simplemente voy a la opción de transferencia, voy a pasar una imagen que está en mi celular al PC, sencillo, así de fácil. Por ejemplo, mira, aquí en el PC ustedes van a ver los dispositivos que tienen sincronizados, que aquí aparece este, que es el que tenemos, es un Samsung, y ahí aparece la referencia. Entonces, si yo quiero hacer una transferencia, debemos tomar el dispositivo con el cual estamos sincronizados, que es el PC, que es este. Yo quiero enviarle una imagen, vamos a ir a nuestra galería. Por ejemplo, enviamos esta imagen, bueno, de esto, por ejemplo. Vamos a darle enviar. Ustedes automáticamente van a observar en el PC que la imagen pasa en cuestión de segundos. Quiere decir que yo ya tengo esa imagen en mi PC. Podemos abrirla y automáticamente la va a abrir en la aplicación de fotografías de Windows. Y ahí ustedes pueden observar. Prácticamente sencillo, ustedes pueden hacer con todos los archivos que ustedes quieran pasar, tanto del computador al dispositivo móvil como del dispositivo móvil al computador. Ahora vamos a hacer al contrario. Vamos a pasar una imagen que hay en el PC a nuestro celular. Enviar archivo. Vamos a enviar este archivo que dice cálculo de cuota. Vamos a darle a abrir. Como pueden darse cuenta, ustedes vieron cómo llegó nuestro archivo aquí al celular. Vamos a ver si nos permite abrirlo. Vamos a abrirle una hoja de cálculo solo una vez. Y perfecto, abrió sin ningún inconveniente. Ustedes ven la velocidad de transferencia al momento de hacer esta operación. La verdad, increíble. Como les digo, pueden hacerlo con cualquier tipo de archivos. Distintas utilidades que nos puede dar esta aplicación. Por ejemplo, la red Wi-Fi que está conectada a mi PC se llama Jufeparra. Y si yo me voy al celular, ustedes van a darse cuenta que la red es exactamente la misma. Si yo cambio la red, pues simplemente no me va a funcionar la aplicación en esta versión gratuita, ¿no? Aquí tienen esta aplicación para que ustedes la puedan disfrutar. Recuerden, en la descripción le quedan los links para que ustedes puedan instalarla tanto en el PC como en el dispositivo móvil. Muy bien, como pudimos observar, es una maravilla poder trabajar con esta aplicación tanto en nuestro dispositivo móvil como en el PC, transferir información sin necesidad de cables y, como pudieron darse cuenta, a una velocidad increíble. Con esta aplicación también podemos transferir archivos, como pudimos darnos cuenta, archivos de datos, archivos de imágenes, archivos de videos, podemos transferirlos sin ningún problema, gestionar contactos, podemos recibir y enviar mensajes de texto, controlar las notificaciones del móvil en el ordenador. También podemos responder mensajes de WhatsApp, de Telegram y de Facebook Messenger desde el ordenador. Increíble. Podemos contestar llamadas de voz también desde el ordenador, controlar la cámara del dispositivo también desde el ordenador. Y bueno, simplemente lo que deben hacer es instalar esa aplicación tanto en el móvil como en el PC. Como lo indicábamos, deben iniciar una sesión o registrarse con un correo y una contraseña para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Los links se los dejo en la descripción, así que esperamos que les haya gustado. Si es así, pues recuerda tu like enorme para que nos puedas apoyar, también suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Así que mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo miércoles de app, aquí en Orientador Móvil. Chao, chao.